Buenas noches a todos los seguidores de este canal. Voy a hablaros de un libro de Manuel Arbás que se titula La escucha del ojo, un recorrido por el sonido y el cine, publicado por Exit Publicaciones en la colección Textos Inevitables. Marina Arbás es doctora en filosofía por la Universidad Autónoma de Barcelona, licenciada en filosofía por la Universidad de La Laguna, licenciada en Historia y Ciencias de la Música por la Universidad de La Rioja y máster en Teoría del Arte y Gestión Cultural. Actualmente es profesora del Departamento de Historia y Ciencias de la Música de la Universidad de Granada. Ha realizado estancias pre- y postdoctorales en el Instituto de Investigaciones Sociales de Frankfurt y también en la Academia der Künste en Berlín. Sin ningún género de dudas, Marina Vargas es una de las figuras emergentes, de las figuras teóricas que está haciendo más relevantes aportaciones en este momento en nuestro país. Sus investigaciones en torno a la filosofía de la música, la musicología de Adorno y también los trabajos que está realizando actualmente sobre la presencia de los músicos españoles en Darmstadt, son investigaciones de primerísimo nivel y ahora tenemos la posibilidad de disfrutar con este libro, La escucha del ojo, un recorrido por el sonido y el cine. Es un libro que está estructurado en dos partes, la primera la ha titulado Marina Párpado y la segunda Tímpano, y hay que decir que se trata de un libro muy muy peculiar porque no es en ningún caso una historia de la música para las películas o una historia de las relaciones entre música y cine, no es un tratado histórico sistemático, sino que se trata de un ensayo que trabaja siguiendo en cierto sentido la idea de las constelaciones adorniano-benjaminianas, en el que va analizando y tomando en cuenta distintas películas y fenómenos musicales asociados con las mismas, pero, como digo, de una forma muy, muy peculiar, en la que va dejando también que el objeto de estudio vaya llevándole hacia ciertos desarrollos analíticos, escrito realmente con muchísima brillantez y aportando muchos puntos sumamente interesantes para la discusión de qué pueden ser hoy los estudios audiovisuales y sobre todo los estudios musicales, los estudios sonoros. En la introducción comienza Marina Arbás con una cita de Theodor Wiesengrund Adorno que dice: quien ya no tiene ninguna patria, halla en el escribir su lugar de residencia. Indica que este libro que estamos comentando, La escucha del ojo, un recorrido por el sonido y el cine, quiere en él explorar, dice Marina en la página 9, en la introducción, ciertos usos del sonido en el cine y preguntarse críticamente qué escuchamos. Aquí advierte en la introducción que no es, como ya he dicho, una historia de la música en el cine, algo que considera en realidad imposible, tampoco es un estudio sistemático sobre distintas funciones de la música y el sonido en el cine, ni tampoco una propuesta de recursos técnicos o pedagógicos. No tiene, lo dice desde el principio, una intención sistemática, ni tampoco una pretensión escolástica, ni va a exponer todas las teorías que sobre esta cuestión se han desarrollado. Lo que le interesa, dice en la siguiente página, en la página 10, más bien es darle vueltas a la pregunta que se hace Georges Didier Immermann para repensar la historia del arte. Eso es la pregunta que formula en su libro La imagen superviviente, que es la siguiente: ¿qué concepción del arte admite que se haga historia de él? ¿Qué concepción de la historia admite ser aplicada a las obras de arte? En este sentido, sustituye la palabra arte, dice Marina, por la palabra cine y la pregunta quedaría: ¿qué concepción del cine permite que se haga historia de él? Le interesa sobre todo a Marina desde el principio subrayar que la historia del cine, lo sabemos de sobra, se ha construido desde la primacía de lo visual. Por lo tanto, dirá ella, si la historia del cine se basa en lo visual, repensar el sonido en el cine rearticularía la propia noción de cine y el contradictorio silenciamiento, dice ella, social del sonido. Esto se trata, según indica,
de un olvido nada casual, un olvido del aspecto del sonido en el cine, algo que está prácticamente ausente en casi todos los libros sobre cine, y tiene que ver con la, dice Marina, cierta separación de la música con el resto de las artes. Este libro tiene, evidentemente, esa urgencia, esa necesidad de establecer un terreno de afinidades, de confluencias, una constelación para leer, interpretar y aproximarse al sonido y a la música sin esas escisiones disciplinares tan habituales en el campo académico, pero sobre todo es un planteamiento en el que es fundamental poner en juego los dos aspectos de la propia formación de Marina, a saber, como he dicho, su formación musical y su formación filosófica. Y por tanto es un libro que tiene el aspecto central de ser un libro de filosofía de la música, de filosofía del sonido, de la que dice es una disciplina bastante desconocida y casi embrionaria, que es la que pone en relación la historia de las ideas con la del sonido. Lo que se defiende, por tanto, dice en la página 11, es que el cine nunca fue concebido exclusivamente desde lo visual, sino que se postula como audiovisual desde su origen. Por tanto, ese trabajo es un trabajo que ella define como interdisciplina o indisciplina o interindisciplina, que no es solo, como bien dice Marina Herbás, una metodología, sino que también afecta a la idea de qué entendemos como objeto de estudio, esta cuestión sobre la que ha reflexionado en distintos momentos, por ejemplo, Mike Ball. Aquí mencionará a Walter Benjamin, que propone para la historia lo siguiente: el curso de la historia, repensado bajo el concepto de catástrofe, no puede reclamar del pensador más que el caleidoscopio en las manos de un niño, que a cada giro destruye el ordenado para crear un nuevo orden. En este sentido, Marina advierte que pensar es desordenar, o como decía también Adorno, pensar puede significar exagerar. Lo que le interesa a Marina es negarse o se niega a separar el sonido de la música. El sonido y el estudio del sonido, insiste, en el cine, es una tarea pendiente desde el propio origen del cine. Ella parte de estos intereses filosófico-musicales para señalar cómo, por ejemplo, tendría sentido retomar un libro como es Bruits, Ruidos, una economía política de la música, de Jacques Attali, para retomar la idea que allí propone Attali de que la música es una organización política del ruido, sobre todo esa dimensión política o metapolítica de la música. Pero también es muy importante, como aquí advierte Marina, que aquí en este análisis se está planteando también la cuestión de la historia y de nuestra relación con el pasado, insisto una vez más, la cuestión del provecho y el inconveniente de la historia para la vida en la clave de la segunda intempestiva nietzscheana. En la página 13 dice Marina Herbás que el pasado está volviendo constantemente y adopta cada vez una forma distinta, incluso a veces se presenta de muchas maneras de forma simultánea. Esa cuestión también de las simultaneidades y de los anacronismos que tanto le interesaban a el filósofo Ernst Bloch. Se trata, por tanto, de registrar los diálogos subterráneos y las apariciones fantasmales y las relaciones entre cine y música, y sobre todo en un marco de la historia entendida a la manera benjaminiana como algo que tiene que ver con aquel Angelus Novus que vuelve el pasado o vuelve la mirada hacia el pasado para ver cómo las ruinas crecen hasta tocar el cielo, y eso que llamamos progreso también en cierta medida es la propia catástrofe. Termina en la introducción diciendo Marina Herbás que aquí en este libro va a plantear un recorrido por el cine desde la vista y los oídos con el objetivo de poner en cuestión el rol subsidiario de la escucha y mostrar cómo justamente en la construcción sonora del audiovisual se cuelan algunas preinterpretaciones o construcciones ideológicas y se dirige nuestra relación emocional o se acota la lectura del sustrato narrativo. Como ya dije, la primera parte del libro se titula Párpado y el primer subcapítulo, El saber a través de la mirilla. Comienza aquí en este pasaje del libro, a partir de la página 17, sobre todo a realizar una revisión, una relectura del conocido
ensayo de Martin J. Duncan 6, Ojos abatidos, sobre la denigración de la visión en el pensamiento francés del siglo XX. Es decir, revisa la cuestión del ocularcentrismo, de ese ocularcentrismo característico del pensamiento filosófico desde Grecia y cómo sobre todo esa dimensión ocularcéntrica margina otras experiencias cognoscitivo-sensoriales. Rescata también el libro del filósofo fallecido no hace mucho, Jean-Luc Nancy, su libro A la escucha. El libro de Martin J., Ojos abatidos, está publicado, traducido al español, en la editorial ACAL. El libro de Jean-Luc Nancy está traducido en la editorial argentina Amorortu. Y en ese libro, A la escucha, Jean-Luc Nancy se pregunta lo siguiente: ¿es la escucha un asunto para el cual la filosofía sea capaz? ¿Acaso el filósofo no sería aquel que siempre entiende y que lo entiende todo, pero que no puede escuchar? O más precisamente, aquel que en sí mismo neutraliza la escucha y que lo hace para poder filosofar. Cuestiones estas que también se planteaba, por ejemplo, Madeleine Dollar en su libro sobre la voz, o también incluso Slavoj Žižek en sus aproximaciones a la música y concretamente en su preocupación por cuestiones operísticas o wagnerianas, o también lo encontramos en Peter Tsendi en sus trabajos sobre la cuestión de la escucha. Marina quiere reivindicar evidentemente el rol de la escucha como, dice ella, otra forma de pensar. Podemos decir que en cierta medida este es un libro que nos plantea la necesidad de pensar lo inaudito, lo no escuchado, pero también aquello no escuchado por la hegemonía planteada por el ocularcentrismo, pero también es un pensamiento de lo inaudito y de lo intempestivo y hasta de lo incontrolado. En la página 19 dirá que mientras que la tarea del ojo está marcada por el, entre comillas, esfuerzo permanente de captar el mundo y darle forma a los objetos, la famosa teoría, la vida divina de la visión, parece que el oído hace que se promueva, y esta es una cita de Disonancias, de la introducción a la sociología de la música de Theodor Adorno, parece como si el oído, dice Adorno, promoviera la locura de que el mundo mismo no está del todo racionalizado y de que éste ofrece un espacio para lo no controlado. El descontrol sonoro, el descontrol que tiene algo de infernal o de antidivino, de antiteórico, está asociado con esa escucha que también, por ejemplo, encontramos en los estoicos como aquello que tiene que ser cerrado y tenemos que protegernos de la escucha, que nos llevaría a salir del estado deseado, que sería el estado de la apatheia, de la insensibilidad. Aquí también va a retomar en la página 20 Marina el Laoconte de Lessing, su libro sobre los límites de la pintura y la poesía, aparecido en el año 1776, en el que Lessing reformula la sentencia horaciana del ut pictura poiesis. Y es aquí, dirá Marina, que allí, como otros teóricos de su época, lo que plantea Lessing es que las artes no pueden disolverse unas en otras porque trabajan desde ámbitos y materiales que tienen exigencias divergentes. Un asunto que retomará ya en el siglo XX, por ejemplo, Clement Greenberg, en su conocido ensayo Toward a New World Lacan, hacia un nuevo Laoconte, toda esta cuestión de la autonomía de las artes y sobre todo de la distinción entre las disciplinas. Aquí lo que le interesa a Marina es rescatar a Lessing cuando señala que la música se encarga del tiempo y que si verdaderamente el tiempo no puede espacializarse, no podemos pensar la convergencia del espacio-tiempo. Hace muy poco hemos tenido un musicólogos organizado por el Centro de la Música de la Universidad Autónoma de Madrid, Marina y yo, un diálogo ya desde Darmstadt y yo en la Universidad Autónoma de Madrid sobre el tiempo y el instante en relación con el concierto que impartió la semana pasada Jordi Savall en la sala del Auditorio Nacional de Madrid.
sobre el que hizo el programa de mano, los textos que acompañaban a ese programa, ese concierto, la propia Marina. Y había y hay en este arranque del libro interesantísimas consideraciones sobre la cuestión de música y temporalidad que están relacionadas con cuestiones que ese día rápidamente, en forma de conversación improvisada, sacamos a relucir. Dice en la página 22 Marina, que captar el secreto del movimiento, es decir, llevar lo temporal a lo espacial, casi como una fascinación, estaba ya en la cronofotografía, pero también se puede encontrar incluso en formas pictóricas como el famoso nu descendant de Calière, el desnudo bajando una escalera de Marcel Duchamp, o también en la Serpentine Dance de Thomas grabada por Edison en el 1894, o también el papel que tenía lo dinámico en los Fêtes de Mars de Alice de Guy del año 1906, o también el papel de lo acuático en La Mar de Claude Debussy. Analiza también aquí la cuestión de no solamente el ocularcentrismo, sino también el asunto de la idolatría en el arte, esta cuestión que analizara, por ejemplo, V.J.T. Mitchell en su libro ¿Qué quieren las imágenes? El siguiente capítulo se titula El becerro de oro. Y sobre todo aparece aquí también la cuestión de lo que Derrida llamara el fonocentrismo, es decir, el capítulo, el pasaje del Génesis en el que leemos y Dios dijo sea la luz y fue la luz. La música, dice ahí Marina, Herbás, mimetiza de alguna forma el poder que se esconde en el ruido con el que se expresan los dioses en la naturaleza. La creación desde el habla es una forma de creación que tiene algo de relectura de la idea de aliento y del espíritu, el neuma. Y esto lleva a una decisión fundamental y originaria de nuestra cultura, que es la primacía del contenido, lo que se dice, sobre el propio decir. Esto es sobre el sonido, sobre la voz. Adriana Cabarero dirá que en la tradición hebrea la palabra sagrada es, antes que nada, un evento sonoro, un hecho que se confirma en el mismo nombre de la Biblia, Mikra, o lectura, proclamación. En la tradición cristiana, por otro lado, la palabra se cristaliza en la escritura o Biblia, que es el plural del griego libro, esto es biblión. Aquí se encuentra, sin duda, debates teológicos sobre la pertinencia de la elaboración de imágenes de la divinidad, el famoso episodio del becerro de oro, y sobre todo el pueblo de Israel adorando al becerro y siendo incapaz de entender una religión abstracta, una religión del texto, ¿no? Las tablas de la ley que baja o que trae Moisés. En el discurso de Atenas, escribe Marina Herbás, en el discurso de Atenas de San Pablo, este sienta la base del problema de fondo, esto es la duda de si es posible que meros objetos mundanos den cuenta de la inefabilidad o infinitud divina. Si somos, leemos allí en Hechos 17:29, si somos estirpe de Dios, no podemos pensar que la divinidad se parezca a imágenes de oro o de plata o de piedra esculpidas por la destreza y la fantasía de un hombre. Aquí está la cuestión del poder y de la seducción de la representación. Esto es, si es posible atrapar en una representación aquello que se quiere representar y sobre todo tiene que ver también con la prohibición de las imágenes de la divinidad en la religión judía, pero también con toda esa imposibilidad, dirá Agamben, de la cultura occidental de poseer plenamente el objeto de conocimiento. Es también aquí donde Marina citará a Ernst Bloch, que sugiere que la música surge como deseo, dice Bloch, sonoro de lo no presente. Para Bloch, la música tiene su origen en lo que él llama lo anhelante. Para él, la flauta de Pan era el instrumento que todavía hoy se utilizaba para calmar penas, para llorarlas a través de la música al mundo. Así, la música llama a eso que anhela, lo que la convierte en, según Bloch, así lo dice en El Principio Esperanza, expresión humana de un sueño y de un deseo sonoro. Lo anhelante en Bloch
tiene algo de lo inexpresado, pero no porque algo falte, porque haya que refinar el modo de la expresión, sino porque en sí no permite ser atrapado del todo. Es aquí una cuestión que tiene que ver con el tiempo, con la inserción en el tiempo, con el estar fuera del tiempo, con la cuestión del tiempo suspendido, el tiempo suspeso, podríamos decir el campo, canto suspeso, el canto suspendido, recordando la famosa pieza política de Luigi Nono. Aquí también estaría toda la cuestión de las percepciones y sobre todo la percepción y la relación entre ver y creer o creer para ver, pero sobre todo esa especie de dimensión de una erótica del ojo que quiere verlo todo, que quiere tenerlo todo controlado, ese ojo, vamos a decir así, que tiene una dimensión no solo teórica, sino el ojo omnisciente, el ojo omnipresente, el punto de focalización de toda esa suerte de vértice que conduce a través de la historia de Occidente hasta las ideologías o la configuración de la perspectiva como forma simbólica, por decirlo con Panofsky. El siguiente pasaje del libro se titula El punzón y dirá en la página 31 Marina Herbás que el asombro es fundante para el conocimiento filosófico. Esto se encuentra, como sabemos, en la metafísica de Aristóteles, ¿no? Todos los hombres tienen por naturaleza el saber y esa forma de entender tiene que ver con la curiosidad, pero también con la pasión y con el placer que nos proporciona la mímesis. Hasta que un día, recuerda Marina, dejemos de asombrarnos, pues parece que todo se entiende de suyo o que ya tenemos herramientas para darle una explicación. Vivimos, no cabe duda, en un mundo de imágenes y estamos sobreexpuestos a ellas. Hay una sobreexcitación y una sobreexplotación del ojo. Un ojo sometido a todo tipo de golpes de imágenes y sobre todo a golpes de imágenes que en muchos momentos tienen el carácter de imágenes terribles, de imágenes crueles, de imágenes de violencia, de imágenes del horror, ¿no? Todas esas imágenes del horror que analizara, por ejemplo, también con gran intensidad Georges Divermann en su libro sobre las fotografías del campo de concentración, imágenes pese a todo. En la página 33 retomará a Jacques Rancière a su ensayo sobre el teatro de las imágenes para señalar cómo las propias imágenes en su cantidad parecen un exceso y nos ahogan, nos engañan, nos anestesian. Es aquí donde menciona la película de Aaron Farocki, Fuego Inextinguible, del año 1969, la película en la que Farocki lanza el discurso sobre los efectos del napalm, recordándonos la guerra de Vietnam, y se apaga un cigarrillo o se quema con un cigarrillo en su propio brazo, y cómo esa comparación entre la temperatura del napalm y la temperatura del cigarrillo quemando su piel, nos hablan de un testimonio de lo que llama Edith Bergman las imágenes candentes, ¿no? Esa imagen brûlée, esa imagen que quema, recordando también el juego de ese momento en el que hay algo oculto y vamos diciendo de pequeños frío, 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 templado, caliente, te quemaste, ¿no? Y cómo hay imágenes que tienen que ver con el contacto con lo real y sobre todo con esa dimensión del sufrimiento. También en la página 34 retomará Marina Herbás el hermoso libro del final de su vida de Susan Sontag, Ante el horror de los demás, ese libro en el que analiza las imágenes del dolor y de la violencia desde los desastres de guerra de Goya, pero también desde la famosa imagen del personaje que está regresando del Pireo a Atenas, descrito por Platón, que entra por la puerta en la que se arrojan los cadáveres de aquellos que han sido ajusticiados, los cadáveres troceados, y se tapa la cara y no quiere contemplar, pero luego mira a través de los dedos y luego se quita la mano y interpela su propia mirada diciendo que los ojos querrían saciarse de aquello que no querrían contemplar, ¿no? Y en este libro, Ante el dolor de los demás, encuentra Marina Herbás toda esa cuestión de cómo queremos detener el tiempo con nuestra mirada, pero sobre todo esas imágenes pareciera que ya no nos invitan a reflexionar, sino que son solamente formas de golpearnos, de hacernos vulnerables o de llevarnos a lo que llamara Judith Butler, que polemizó con este libro de Susan Sontag, a instalarnos en unas vidas precarias
y a veces ser incapaces de tener la capacidad de encontrar las vidas lloradas o saber encontrar una sintonía con el sufrimiento de los demás. También aquí rescata de Roland Barthes la idea del punctum, el touché, lo que nos punza, cuando Barthes en la Chambre Claire, en la Cámara Lúcida, dice que lo que puedo nombrar no puede realmente punzarme. Advertirá aquí que el sonido que es, dice Marina Hervás, intraducible a concepto y a palabra, resiste a la posibilidad de ser nombrado y quizá por eso su capacidad de punzar es la que hace que el sonido sea peligroso. Cuando Franz Kafka, indica ella en la página 36, dijo aquello de que sus historias son una forma de cerrar los ojos, trataba de negar la afirmación de su interlocutor Gustav Janauk de que la condición previa de las imágenes es la vista. El siguiente pasaje del ensayo de Marina Hervás, La escucha del ojo, comienza con una cita de Ernst Bloch que dice: el sonido expresa a la vez lo que es mudo en el hombre mismo. Aquí indica Marina que los debates sobre la representación dieron cuenta de la importancia de lo que no es representable. Así retoma aquí a Víctor Stoichita en su tesis doctoral traducida en la editorial Serval, La invención del cuadro. Por cierto, el primero de los vídeos que publiqué aquí en este canal de YouTube, en esta misma sección de libros recomendados, Ojo con el arte, y ahí nos recuerda Víctor Stoichita cómo la pared vacía de las iglesias protestantes no es simplemente una pared vacía, es una, dice Stoichita, pared muda, es pintura encalada, borrada, deshecha, pintura ausente, y precisamente es a partir de ese grado cero cuando la pintura recobra su fuerza. Esta cuestión de la pintura muda y de lo enmudecido le lleva aquí a plantear a Marina una excelente reflexión sobre la cuestión del cine mudo y en qué medida hay algo así como el cine mudo y cómo el cine, desde los propios Lumière, desde l'arrivée d'un train, la llegada de un tren del año 1895, era ya sonoro y se percibió como tal. Y también nos recuerda en este capítulo cómo los trenes han sido una de las obsesiones de la vida moderna. Los trenes llevaron, dice en la página 40, a la homogeneización de los relojes, a un desarrollo como nunca antes de las redes comerciales, a una interrupción y a una irrupción de la velocidad y el futurismo artístico, y aquí rescata un pasaje de El arte de los ruidos de Luigi Russolo, dice: atravesamos una gran capital moderna con las orejas más atentas que los ojos y disfrutamos distinguiendo los reflujos de agua, de aire o de gas en los tubos metálicos, el rugido de los motores que bufan y pulsan con una animalidad indiscutible, el palpitar de las válvulas, el vaivén de los postones, las estridencias de las sierras mecánicas, los saltos del tranvía sobre los raíles, el restallar de las fustas, el tremolar de los toldos y las banderas. Esa dimensión de la turbulencia metropolitana, ese ámbito de lo moderno que Baudelaire en El pintor de la vida moderna señalaba que era el ámbito de lo transitorio, lo fugitivo, lo contingente, el lugar de una que pasa, ¿no?, a la que no veré, como dice él, sino fuera del tiempo, en su soneto de las flores del mal, ese fuera del tiempo en el que se unen el instante y la eternidad. Nos recordará también esta cuestión del sonido del ferrocarril en el canto de los caminos de hierro, el canto de las vías del tren de Héctor Berlioz y también esa importancia que tiene toda esa música, digamos, o el sonido de el ferrocarril, esa fascinación por los sonidos industriales que también la encontramos en la música concreta, en Schaeffer, que la encontramos también en Different Trains, la pieza que menciona la página 46 del año 1988 de Steve Reich, y cómo ese ruido del tren es propio de la modernidad, trenes que nos hacen recordar a los trenes del campo de concentración que tan importantes son en la película Shoah de Klotz Latzmann. El siguiente pasaje se titula A callar la máquina y en él señala cómo en la década de 1920 y más significativamente en la siguiente, la de los 30, se comenzó a desarrollar lo que se ha venido llamando
muzak o música de fondo. Música de fondo para establecimientos comerciales, para oficinas, para ascensores. Simon C. Jones y Thomas G. Schumacher analizan el calado del muzak siguiendo, nos dice en la página 50 Marina Herbás, las aportaciones de Michel Foucault sobre el poder y sobre todo la cuestión de, podemos decir, no solamente formas de visibilidad y dispositivos de enunciación, sino también atmósferas y ambientes, amueblamiento sonoro, cómo generan también institucionalidad y assujettissement, es decir, formas del sometimiento. Al igual que la BBC, dice Marina Herbás en la página 51, la empresa Muzak desarrolló toda una serie de selecciones musicales acorde a la necesidad de las empresas que se las reclamaban. En 1982, Ronald E. Milliman dirigió el enfoque de la investigación de los efectos en la actitud de la música hacia el comportamiento en los supermercados. Un asunto que también es el comportamiento en los supermercados, analizó Aaron Faruqi en una de sus películas sobre los comportamientos, la psicología y las estrategias de la configuración de los supermercados y sobre todo cómo se va creando ese estado de ánimo, el mood, que sería una especie de estado de ánimo de las tecnologías disciplinares o de las tecnologías disciplinatorias. Mood Media Corporation, una empresa, nos dice en la página 52 Marina, que propone marketing multisensorial, es la dueña desde el año 2013 de Muzak y su lema es Mood by Design, que sería estado de ánimo de diseño. Me recuerda eso también el libro Sad by Design, que comentamos ya aquí en el canal, ¿no? De Geldovic en Consoni, Tristes por diseño, es decir, estamos un estado de ánimo como medio tono, semi-eufórico, semideprimente, a través de una música que lo que hace es acallar el despliegue del neurototalitarismo, diríamos con Franco Bifo Berardi, es decir, dice Marina, hace acallar la máquina y desvela a veces una especie de mundo de encantamiento cuasi mágico. En la página 53 dirá Marina que el cine es una suerte de pre-Muzak y sigue posteriormente buena parte de los preceptos que se sistematizaron con su desarrollo. El sonido que, entre comillas, acalla la máquina promete despertar así nuestro entramado emocional mediante la escucha no reflexiva, no intencional y producir unas respuestas cognitivas de bajo nivel. De este modo la escucha suspende la máquina y se cuelan, como veremos, estereotipos, reacciones emocionales y la negación, como se había defendido en el modelo de concierto, al menos desde el siglo XVIII, de la escucha atenta y ávida de estructuras y complejidades musicales. Bueno, analiza aquí también en esta sección los precedentes carnavalescos del cine y sobre todo cómo se fue generando esta estética del silenciamiento de las salas de proyección, que implica callar todo lo que no sea aquello que el propio film genera, y cómo el cine se concibió para algunos de sus precursores como un teatro filmado, pero también como una especie de ámbito fantasmal o fantasmagórico en el que se presentan esas imágenes que nos subyugan, que nos introducen en aquello que describiera también Benjamin en el paso de la oficina al cine, donde explotaba en cada instante una suerte de posibilidad utópica de transformación de nuestra existencia. Para Altman, para Rick Altman, en un trabajo del año 1999, el paulatino silenciamiento de los teatros es algo muy importante para analizar. Si anteriormente habían sido los teatros donde lo que sucedía entre las butacas era al menos tan importante como lo que pasaba sobre la escena, se fueron progresivamente convirtiendo en espacios silenciosos en los que se impedía el murmullo de la socialización. Así el silencio se impuso también ante el advenimiento del virtuosismo. Aquí no voy a retomar aquel pasaje de las leyes de Platón, pero sí lo recordaría, en el que se habla de la llegada de unos compositores antimusicales que hicieron que los teatros, otrora silenciosos, se hayan vuelto vocingleros o bulliciosos, y así el teatro sería el comienzo de la degeneración de la política para la aparición de lo que Platón llama teatrocracia,
un asunto que desarrolló y estudió José Manuel Cuesta Abad en su magnífico libro Ápolis. En cualquier caso, aquí lo que dice Marina es que el cine es el sueño del demócrata, la oscuridad y las filas rectilíneas nos igualan a todos, se dobla la pantalla para que incluso aquellos que han quedado en los laterales no se pierdan nada. Los primeros espacios, página 58, de proyección colectiva, reciben su nombre del precio común, esto es del níquel, y aquí viene el término níquel odeón. El sueño del demócrata se ha convertido, dice Marina, en pesadilla. Con el streaming parece que se pierda el ansiado espacio falsamente común constituido durante la proyección que cohabitamos con extraños. El siguiente pasaje se titula De la calidez contra los fantasmas y comienza recordando cómo Arthur Kleiner se ha dedicado a investigar, componer e interpretar música de películas mudas durante más de 28 años para el Departamento de Cine del MoMA y pone en duda la afirmación de Kurt London, es decir, el sonido, el ruido del cinematógrafo de los Lumière que había que tapar no era para tanto. Pero la oscuridad, eso sí que era problemático. La exigencia de plena oscuridad de la sala producía una situación inédita, que era la de la incomodidad de estar sentado al lado de un extraño que podría ser, vamos a decirlo así, un perverso, como dice Marina, a saber tú quién es. Y la música, según Kleiner, venía a dulcificar la experiencia. Theodor Adorno y Hans Eisler le dan la razón y así en su libro sobre composición para el cine, el libro El fiel correpetidor, que se encuentra en el conjunto de los libros de la edición de las horas completas de Adorno en ACAL, allí dicen que en cierto modo la música se introdujo como antídoto contra la imagen. La oscuridad, dice Marina en la página 59, conjura a los fantasmas. La cámara oscura, quizá prehistoria del cine, tuvo su máxima expresión en el siglo XIX, donde sobre paisajes costumbristas se proyectaban pequeños diablitos, esqueletos y figuras antropomórficas, pero grotescas, que estremecían a la audiencia. Era una forma de desbaratar la realidad, entre comillas, mostrando sus posibles monstruos. El deseo decimonónico, dice en la página 61, de que el mundo no se agotase en lo meramente presente, es una constante. Se deseaba lo extraordinario de invertir la vida para acercarla a un supuesto límite, la muerte, y de reformular el espacio-tiempo. Y de ahí todo ese entusiasmo del 19 y del romanticismo mantenido en cierta medida en el 20 por las ruinas, por las fantasmagorías, por lo anacrónico, por lo espectral, por lo diabólico, esa fascinación por los fantasmas, diríamos aquí, por la hauntología, empleando ese término de Derrida, de espectros de Marx, que tanta fortuna ha tenido en teóricos como Simon Reynolds o Mark Fisher. El sonido sin referente visual remite a lo siniestro, es decir, a esa noción freudiana de lo unheimlich, lo familiar que se ha vuelto extraño por causa de una represión, pero también a lo incontrolable, y aquí de hecho recordará Marina como el comienzo del Manifiesto Comunista nos habla de ese fantasma que recorre Europa. Que no hubiese, dice ella en la página 63, un referente en una propuesta política, ese es su núcleo revolucionario. Es decir, el marxismo y el comunismo como lo radicalmente nuevo, lo inesperado, lo inaudito. Esa figura del fantasma que es un cuestionamiento del régimen de visión, pero también es esa referencia a lo fantasmal y a lo espectral, aquello que se resiste a desaparecer, pero que no aparece del todo. Esa cuestión que le interesaba a Jacques Derrida en Espectros de Mars, pero también en el texto El cine y sus fantasmas, cuando Jacques Derrida dice que el cine inscribe rastros de fantasmas y que la memoria espectral del cine es un duelo magnífico. El siguiente pasaje del ensayo se titula No Music, No Fun, y dirá Marina que las proyecciones cinematográficas se incluían en el teatro de variedades como uno más de los espectáculos. Todos ellos llevaban su música correspondiente, así que el cine no iba a ser menos. Desde el siglo XIX parece que la música era imprescindible para las emergentes formas de entretenimiento. El cine
aparecerá, por tanto, como esas formas de la cultura del entretenimiento, pero también como esa forma de la cultura de la atención a la que le ha dado vueltas Jonathan Crary en el final del 19 y comienzo del 20, pero sobre todo esa especie de atmósfera lúdica que genera una atención y que genera una suerte de hechizo permanente y que tiene que ver también con la pasión de la imagen, pero también con el ambiente sonoro que se crea y con toda una forma de manejo de los efectos, si podríamos decir, de los efectos y de los afectos en la propia sala del cine. El siguiente pasaje se titula La política de los talkies y dirá aquí al comenzar Marina que hay que reaprender a hablar para el cine y sobre todo no se habla simplemente, se habla y se performa, dirá ella en la página 87, un género, una clase, un lugar de origen. Y aunque en filosofía estas cuestiones se han teorizado especialmente desde los años 80, en el cine lo saben desde que el habla adquirió el rol central y así remite a películas como Cantando bajo la lluvia y sobre todo irá ofreciendo infinidad de ejemplos que los va trenzando de una forma ensayística sumamente brillante, muy lúcida. El cine nos indicará también toma distancia con respecto a la ópera con la tendente renuncia a la voz impostada. También nos señalará la importancia que tendría los estudios o las investigaciones de Michael Sion sobre la voz en el cine, cuando Michel Sion distingue entre voces que temporalmente no tienen cuerpo y aquellas que no lo tendrán nunca y quedan como voces sin fuente reconocida, la voz acusmática. Y a partir de esta división, tilda el segundo tipo de voz como un personaje acusmaser, una cuestión que también le interesaba muchísimo en su libro sobre el sonido y la radio, el libro publicado por Consoni de Miguel Álvarez, en el que esta cuestión de lo acusmático y del acusmaser y también del tímpano, de la membrana y del micrófono eran cuestiones fundamentales sobre las que trabajaba allí Miguel Álvarez. Está colgada la reseña que hice de su libro y también la presentación que hicimos en la central. En la página 101 retomará, bueno, Marina Hervás a Serge Einstein, que elaboró, como sabemos, una de las teorías más importantes sobre el desanclaje entre sincronización y consonancia y sobre todo que permitió ser una bisagra entre las exigencias de lo que llamaba cine absoluto y el cine figurativo. La sincronización del sonido parece que se agotaba en la obediencia del sonido a la imagen. Sin embargo, lo que propone Serge Einstein es transgredir esta mera obediencia para poder desvelar una oculta sincronización interna. El lenguaje común es, para Serge Einstein, el movimiento que pone en relación elementos aparentemente dispares cuya sincronización puede no tratar de ocultar las disonancias resultantes entre los elementos auditivos y visuales. También vuelve Marina a recuperar a Theodor Adorno y Hans Eisler, que siguen una línea de reflexión próxima a Einstein al respecto. Esto es, el montaje transforma, dicen Adorno y Eisler en Composición para el cine, El fiel correpetidor, el montaje transforma la superficialidad de la relación entre imagen y sonido en expresión. Es decir, la relación entre ambas podía generar algo radicalmente nuevo que solo la imagen o solo el sonido no podían generar por sí mismo. En este sentido, dice Marina Hervás en la página 103, la verdadera tentativa definitoria del cine contra el cine es el montaje. Aquí es fundamental la cuestión del control del tiempo y sobre todo cómo la fuerza del cine se encuentra en el montaje, en el control temporal. Y aquí recuerda las famosas páginas de Benjamin hablando de aquellos revolucionarios que dispararon contra los relojes en París y sobre todo esa especie de intento de detener el tiempo o de crear otro tiempo, el tiempo revolucionario. Y sobre todo esta cuestión de la relojización de la que habla en la página 107 y sobre todo esta relojización que puede no ser solo un tiempo subjetivo o un reloj interno de los personajes, sino también la construcción del intratiempo dentro de los tiempos posibles del
largometraje. Aquí, leyendo estas páginas, me acordaba de la película de Christian Barclay, del video Clock, de esas 24 horas de la historia del cine a través de la presencia, de la temporalidad y de los relojes en la historia del cine. La segunda parte del libro se titula Tímpano. Llevo ya tres cuartos de hora y voy a abreviar, no porque sea menos interesante, sino porque vamos a estar aquí casi dos horas. Y en ella, sintéticamente, Marina Arbás aborda lo que no debe ser oído. Así, en esta página, en la 117, dirá que es habitual considerar que la música en el cine no debe oírse, y eso parece que caracterizaría una buena banda sonora. Y pervive en esta afirmación de que la música en el cine no debe oírse la separación de definición y performativa entre oír y escuchar, que toma en cuenta la atención depositada en cada caso. Oír implica algún nivel de distracción frente a escuchar, donde el objeto de escucha requiere plena atención. Hay, dice Marina Arbás, en la página 117, cierta normatividad en esta definición. Parece que escuchar es mejor que oír, pues lo importante requiere atención. En este sentido, habría que escuchar música como actividad única, pues si no, parecería que cualquier otra podría eclipsar la concentración que la música exige. Entre paréntesis, una cuestión, la de la atención y la de el modo de la escucha de la música, que también trató Theodor Adorno. Podríamos continuar con la cita de Marina Arbás, sin embargo, considerar muchas formas de escuchar y de oír, pues hay muchas formas de atender y de no atender y múltiples explicaciones sobre estas variaciones. Un asunto sobre el que llamó la atención una y otra vez John Cage, sobre esa necesidad de transformar nuestras formas de la escucha. La constante, dirá Marina, estimulación de las variedades que hoy podríamos encontrar en muchos programas de televisión forma parte, para algunos teóricos, de la propia construcción de la modernidad. Oír, audire, se vincula etimológicamente con obedecer, ob audire, esto es, por el oído entra la norma que el cuerpo ejecuta. Habría que pensar, aunque sea, dice entre paréntesis, en lo que supuestamente no puede ser oído, el silencio, y si algo así es posible. Y aquí cita evidentemente a John Cage, que construyó buena parte de sus piezas a partir de los años 60 desde la constatación de la imposibilidad del silencio, que es toda aquella cuestión de la famosa visita de John Cage a la cámara anecoica de Harvard, donde escuchará un sonido grave y otro agudo, el sonido del sistema nervioso y de la sangre circulando por las venas de su cuerpo. Pero sobre todo aquí insistirá Marina Arbás en cómo no oír nada es más un deseo que algo imposible. Siempre hay algún sonido acechando. Hay también un pasaje, otro fragmento que se titula, otro subcapítulo, Ser todo oídos, y sobre todo aquí analiza la cuestión de la estética de la alta fidelidad y de las tecnologías reproductivas y la importancia del micrófono cinematográfico que tendría que limpiar los ruidos indeseados, dice ahí Marina en la página 122, el sonido de la baba, de la materia de la boca que emite sonido. Lo escuchamos, dice, a veces en la radio o en conferencias en las que un micrófono capta esa cavidad húmeda que es nuestra boca y le da a nuestra voz un sonido más que como o con grano, como definiera Roland Barthes, como piedra siendo pulida por el agua de nuestra saliva. Algo que además a mí me critican con razón seguramente por la idea de que al no usar micrófono para hacer estos directos, pues el sonido es un sonido, no sé si baboso o un sonido poco filtrado, poco depurado, poco higienizado. Aquí el siguiente pasaje se titula El trauma, el horror, y advertirá que durante mucho tiempo, y especialmente a colación del Holocausto, la cuestión de cómo representar el trauma y el dolor fue fundamental. A veces la hiperparticipación de la música resulta o lleva a otra forma de banalización y además la demostración de la falta de confianza en la autonomía emocional del espectador. Analiza muchas películas, estoy saltándome los ejemplos, por ejemplo, el papel de la música en una película tan conocida como Reservoir Dogs del año 92 de Quentin Tarantino, con esas imágenes tan violentas y crueles, mientras se usa una música que parece que no tuviera ninguna relación con lo que está sucediendo en las propias imágenes de la película, pero también toda esa especie de imaginería pornográfica
o esa especie de dimensión también incluso hasta pornográfica desde el sonido, y cómo la invisibilidad del sonido puede activar una cierta dinámica de la imaginación que nos lleve hacia el exceso o hacia lo que lo visible es incapaz de presentarnos y sugerir. El siguiente pasaje es uno que titula El sexo, y dirá en la página 130 Marina que la represión del sexo ha hecho que muchos compositores se hayan buscado la vida para poder expresar lo erótico en la música, justamente utilizando elementos de la retórica musical vinculados a otro tipo de contenidos. Aquí nos recuerda, por ejemplo, la sonata erótica de Erving Schulhoff del año 1919, y sobre todo cómo Schulhoff compuso una obra en la que una cantante tiene que fingir un orgasmo, pero también incluso orina y se limpia, y toda esa situación ante el público es una situación que genera incomodidad. Si buscáis en YouTube se encuentra versiones de esta sonata erótica de Erving Schulhoff, y es realmente una pieza muy interesante, muy bien traída a colación por parte de Marina en este capítulo sobre el sexo. En la página 132 dirá que la música disimula o minimiza lo que deberíamos estar viendo, y ese que deberíamos estar viendo es el gran tabú de la sexualidad. Por eso en muchas ocasiones se utiliza la música para silenciar la posible incomodidad del sonido del sexo y además sugerirlo como unión de amor. Me parece que hay cuestiones de Marina que se acercan a cuestiones que se podrían tratar desde el psicoanálisis, y se podrían tratar desde Melanie Klein, desde Winnicott, especialmente también desde Lacan o incluso desde Len Sisot, es decir, se podrían utilizar, o desde Lucid y Garay, aspectos del psicoanálisis para tratar esta cuestión del sonido, que están especialmente claras en el libro sobre la voz de Madeleine Dollar, y sobre todo sobre esa dimensión de ausencia y sobre todo de esa saturación de sonidos que tienen que ver con la forma en la que se reprime, se inhibe o se forcluye la propia condición de las pulsiones sexuales. El siguiente pasaje se titula Lo cotidiano y lo normal, y dirá en la página 139 que desde sus orígenes el cine ha optado por una de las dos opciones que ya están en los Lumière y en Méliès, o bien representar lo real, entre comillas, o bien buscar lo insólito, algo que también se le ha impuesto al sonido. En el núcleo de esta división se encuentra la separación entre música diegética y la no diegética, y aunque aparentemente es muy sencilla la separación, si nos detenemos en ella por un momento veremos que no es tan fácil. Es algo que va a hacer analizando distintas películas y poniendo los ejemplos. También analizará el mundo de los objetos, señalando cómo en los primeros años del cine sonoro encontramos una reelaboración y una celebración del sonido, sea cual sea, en películas como El misterio de la Puerta del Sol, o en Ciudad de Dios del año 2002 de Fernando Meijeres, o en La mirada del sordo de Robert Wilson, o en la película de Lucrecia Martel en La ciénaga del año 2001, o también películas como Roma de Alfonso Cuarón del año 2018. Como digo, no me detengo a los ejemplos, que son numerosos y sobre todo excelentemente bien traídos a colación. Por ejemplo, hace un comentario muy brillante de la película La vita è bella, La vida es bella, de Roberto Benigni del año 97, ambientada con ese padre, con el niño en el campo de concentración, al que quiere ocultarle la situación en la que se encuentra. Como sucede ahora con algunas madres que hablan de cómo ocultan a sus hijos ucranianos lo que está sucediendo en su país cuando tienen que salir de él, como si fuera una situación en la que se les pudiera tapar con la idea de un juego aquello que es sencillamente la destrucción del mundo en el que viven. Y nos recuerdan cómo cuando Guido, que es Benigni, y su hijo Josué consigue entrar en uno de los puestos nazis de misión, mandan un sencillo pero elocuente mensaje a Dora, Buongiorno principessa, ¿no? Buenos días, princesa, y cómo la musicalización con la banda sonora escrita por Nicola Piovani no es baladí, y cómo el tema juguetón infantil acompaña a Guido y José hasta que a Guido se le ocurre la idea de locutar el mensaje para Dora. La música, dice Marina, en la página 144, se detiene, hay que preparar el silencio, la música se retoma cuando ya se emiten las primeras palabras, ya no es el tema anterior el que sigue, sino el tema del amor. El poder de la escena
no tiene que ver con la ocupación de un espacio prohibido, sino con la ocupación de la jerarquía de la voz. Ya dice Pascal Quignard en su fantástico libro El odio a la música, que el fascismo está ligado al altavoz. El siguiente conjunto de reflexiones se titula Los espacios y los lugares. En él analiza, por ejemplo, Banda aparte de Jean-Luc Godard. Habla también sobre Vivir su vida de Godard, sobre Centauros del desierto, bueno, el título original de Searchers, del año 1956, con la música de Max Steiner y esas imágenes maravillosas del desierto, ¿no? Dedica también una sección a lo que llama excesos y, como dice, habría entonces un lugar intermedio entre lo real de los Lumière y lo inaudito de Méliès, el mundo extraño, deformado de los paletos, los raros, los feos, las drogas, los sueños, y ese largo etcétera de perversiones para la moral pulida de la burguesía, el público abstracto objetivo del cine, que se salta el tabú de la corrección hipócrita cotidiana. La oscuridad, dice Marina Herbás, del cine es permisiva. La música marca la separación del mundo, pero también nos pone en contacto con cuestiones que queríamos tener lejos. Así analiza aquí, por ejemplo, el consumo de la heroína y su presencia, por ejemplo, en la canción Heroín de la Velvet Underground del año 67, pero también la presencia de la droga en la magnífica película Arrebato de Iván Zulueta del año 1979. El siguiente capítulo o subcapítulo se titula Hacer de lo cotidiano lo excepcional. Y dice Marina, podríamos afirmar que la música y el sonido existen en el cine, entre otras cosas para convertir lo cotidiano en extraordinario. Y nos remarca justamente la diferencia que propone la ficción frente a la vida. Ir al cine, dice Marina Herbás, se anuncia como una aventura, una salida potencial de la vida cotidiana, una invitación a la épica, una búsqueda de nuestro particular cinema paradiso. De entre todos los temas del cine, quizá no hay otro como el tema del amor. Cuando se trata de la elaboración de lo excepcional, analizará películas en las que está presente esa cuestión del amor y sobre todo del amor espiritual, del amor romántico y esas músicas que tienen un alto grado de cantabilidad o de tarareabilidad, esa idea de una música que podemos repetir, una música que se convierte en un gusano incluso para el oído. Pero también como a veces aparecen músicas que tienen que ver con el exceso, es decir, con aquello que tiene que ver con el horror. Así en la página 160 habla de la fascinación por la muerte y de cuadros como El buey desollado de Rembrandt, pero también las visiones de la carne y de la sangre de Francis Bacon, o la pintura de Saint-Soutin, su versión también del buey desollado, o La raya, el gran cuadro del el pintor Chardin, y cómo esa dimensión de lo funerario, de lo luctuoso, de la muerte, lo encontramos también, por ejemplo, de lo terrible, de lo monstruoso, en El hombre elefante, la película de David Lynch, o en Platoon de Oliver Stone. Pero también aquí, por ejemplo, menciona esa utilización de la música del cuarteto de cuerda Opus 11 de Samuel Barber como una música que se convirtió finalmente en la música habitual del acompañamiento funerario. En la página 167, Marina cita la primera elegía de Duino de Rainer Maria Rilke, que ya elegía, ¿no?, que comienza con los ángeles, ¿no? Todo ángel es terrible y la indistinción, no sabemos si está en el reino de los vivos o de los muertos, cuando dice Rilke que la belleza no es sino el comienzo de lo terrible, justo aquello que apenas podemos soportar. Lo que le interesa de las elegías de Duino, de esta primera elegía, es la relación de la muerte con la música, como una, dice Marina Herbás, suerte de vibración que conecta el más allá con el más acá. Cita este pasaje de las elegías de Duino que dice: es inútil el mito de que en la antigüedad, durante las lamentaciones fúnebres por Linos, una atrevida música primitiva se abriera paso en la árida materia inerte y entonces por primera vez en el espacio sobresaltado en el que un muchacho casi divino de pronto se perdió para siempre. El vacío, dice Rilke, produjo esa vibración que ahora
nos entusiasma, consuela y ayuda. Uno dice, Marina Hervás, de los hits de la música para el cine, es el hit de la música del asesinato de Marion Crane en la ducha de Psicosis, la película del 60 de Alfred Hitchcock, ¿no? El famoso sonido de la cortina, del agua corriendo, del juego melódico, de la suma de capas, de la aparición de los chelos y de los contrabajos, y sobre todo cómo la música suple que la imagen no va a mostrar explícitamente el apuñalamiento, y sobre todo esa situación que va a poner en comparación aquí Marina Hervás con el trabajo sonoro de Matthew Herbert, que se titula The Truncated Life of a Modern Industrial Kitchen, publicado en Accidental Records en el 2005, en el que lo que oímos son huesos crujiendo de pollitos que están siendo preparados para su consumo. Él mismo describe lo que se escucha en esa grabación y dice que son 30.000 pollos de engorde en un granero, 20.000 pollitos de un minuto de edad en una habitación de una incubadora comercial, 40 pollos de corral en un gallinero, la matanza de uno de esos pollos para un mercado local de granjeros, el desplume y el lavado de las plumas, toda la percusión en vivo interpretada por Leo Taylor con palillos se conforma en una docena de huevos orgánicos de granja, cajas de huevos. Me recordaba también el sonido de la cacha de Walter Marchetti, aquel sonido del concierto de cerdos, ¿no? Y también incluso hasta el concierto para pollos y pollas de Juan Hidalgo, que pretendía hacer en el Festival de la Destrucción de la Música en el Africa Center en Londres en el año 1966. El siguiente fragmento se titula Lo imposible y lo monstruoso, y dirá aquí que en la página 172, el lenguaje tonal es el tipo de ordenación jerárquica del sonido que se ha dado más o menos el siglo XVII, desde el siglo XVII hasta principios del siglo XX de manera generalizada. A partir de las vanguardias musicales, sin embargo, se comenzó a plantear por qué la tonalidad tenía que ser la única y mejor forma de ordenar el sonido, y se propusieron formas alternativas, lo sabemos, como el dodecafonismo, Schoenberg, el serialismo, el espectralismo, entre otros ismos y noismos. Podemos establecer, dice Marina, un paralelismo rápido con la pintura. Las vanguardias se preguntaron por qué la pintura tenía que ser figurativa y captar la realidad. Aquí se encuentran similitudes y diferencias, pero sobre todo aquí, por ejemplo, se podría poner en relación con el libro de Mitchell sobre el lenguaje de la música moderna, que establece la relación con el cubismo. Aquí la aparición de Vasily Kandinsky y sobre todo esa cuestión de la relación entre pintura y música en el tiempo de las vanguardias. Y sobre todo cómo a partir de la segunda mitad del siglo XX comenzó a fraguarse, dice Marina, la dimensión práctica de los discursos sobre el canon y el repertorio, que buscaba destacar las grandes figuras, los maestros que han configurado el pasado y modificaron el futuro. La cercanía, dice ella en la página 173, del gusto mayoritario y el ánimo realista del cine han hecho que el lenguaje tonal se destine, por tanto, a lo que tiene que ver con la vida real, mientras que lo atonal, o si queremos, dice Marina, lo extratonal, queda en el plano de otros mundos. Es algo que, por ejemplo, es claro en el uso de la música en Odisea del Espacio, 2001 Odisea del Espacio, de Stanley Kubrick, la película del 68, y cómo utiliza un tipo de música u otra, y sobre todo el uso que hace del Requiem Lux Aeterna y de Atmósferas de George Ligeti, hablando de lo irreal o de lo extraño, de incluso lo inquietante, lo siniestro. Y también citará en la página 174 al gran teórico del cine, Béla Balázs, cuando Béla Balázs en su teoría del cine diga lo siguiente: son los sonidos improbables, los ruidos fantásticos y grotescos realmente posibles. Podemos imaginar hadas o brujas, u ogros o dragones y otros personajes de cuento de hadas, o incluso dibujarlos. Pero ¿cómo son los sonidos, las voces y los ruidos de los cuentos de hadas?
Podemos inventar todo tipo de cosas no existentes e imposibles, pero no podemos inventar sonidos imposibles. Esto es, sonidos que no se puedan escuchar en realidad. El sonido en el cine no es, dice Béla Balázs, la imagen de un sonido real, sino la repetición, la reexpresión de un sonido real en sí mismo. El siguiente pasaje de este ensayo de Marina se titula Suspensiones de la realidad y nos recordará cómo ciertas distorsiones o excesos de la realidad se apoyan en la construcción sonora, y uno de los casos más comunes es el sueño como una suspensión temporal de la realidad, algo que encontramos, por ejemplo, en la película Vértigo del año 58 de Alfred Hitchcock. Aquí analizará también la separación de realidad entre lo sublime y lo bello en la construcción del sonido en el cine, un tema que podría desarrollarse en extenso. Tratará en el siguiente pasaje nuevamente del horror y lo monstruoso. Nos recordará cómo en español aburrimiento se construye como negación del horror, esto es ab horrore, y lo monstruoso y lo desconocido se muestra como una alternativa a una realidad apaciguada donde no sucede nada y mejor que así sea. El cine sustituye, dice en la página 181, el tedio cotidiano por distintos niveles de horrores que provienen de la partícula sustractiva, esto es, que provienen del ab. Y así analizará aquí la película King Kong del año 1933. El siguiente pasaje se titula Oír otro mundo y comienza diciendo en la página 185 que hubo un tiempo en el que pensar otra realidad posible era una forma de resistencia, lo que no se podía decir de personajes públicos se ponía en boca de caballeros nocturnos, duendes, elfos o hadas. Aquí toma en cuenta la Guerra de los Mundos y Star Wars, ¿no?, de George Lucas, E.T. de Steven Spielberg, la película del año 1982. O también analizará la importancia que tiene el Theremin, un instrumento con antenas metálicas que crea un campo magnético que se utilizó mucho en el cine para hablar también como de sonidos extraterrestres o sonidos extraños. También reivindicará, y me ha parecido muy interesante, la música del Planeta de los Simios, la película de Franklin Schaffner del año 1968, la música de Jerry Goldsmith, una música sobre la que yo también reflexioné algo cuando hice el número de Revista Occidente de el cine del año 68, 50 años después, en el que analizamos Memorias del Subdesarrollo, La noche de los muertos vivientes, Teorema de Pasolini, Odisea del espacio y también El planeta de los simios, y yo me dejé para mí El planeta de los simios, que es una película por la que tengo enorme debilidad. La vi de pequeño y todavía, aunque no es tan buena como recordaba, sigue pareciéndome un material muy digno de ser interpretado. También analizará El resplandor de Stanley Kubrick y el uso que hace Kubrick de la música para cuerda, percusión y celesta de Béla Bartók. El siguiente pasaje se titula Oír al otro, lo exótico, y lo comienza con una cita de Benjamin que dice: es más difícil honrar la memoria de los sin nombre que la de los famosos. Dirá en la página 196 que, en general, el exotismo fue especialmente visitado en el siglo XIX, al menos desde dos perspectivas. Por un lado, el orientalismo, un asunto sobre el que trabajó a fondo, como sabéis, Edward Said, que sigue la estela de lo ya abierto en el clasicismo, y por otro, desde la revisión de la noción de historia y concreto del pasado. Es un debate, dice Marina Hervás, abierto, si el romanticismo toma el orientalismo como moda o como gesto. Según Karl Dahlhaus, para el público europeo, la música no entendía tan solo era un colorido local sonoro. Incluso dicen la recepción del oriental, la música de Java, en Debussy y Ravel, lo que se asimiló no fueron principios estructurales, sino detalles melódicos que por el hecho de ser desplazados a otro contexto compositivo se convertían en estimulantes momentos pintorescos. Esa cuestión del exotismo, que es un tema que ha trabajado también a partir de Víctor Segalén, de su famoso ensayo sobre el exotismo, y también Segalén en relación con el primitivismo de Gauguin, Stefan Todorov en su libro sobre Nosotros y los otros, ¿no? Una de las características, dice Marina
Hervás en la página 197 del romanticismo es la creencia en que el espacio-tiempo es dinámico, es decir, que se podían establecer formas de relación con otros lugares y otros tiempos a partir de indicios. Es el sentido, muy rápidamente dicho, de que adquiere el gusto por las ruinas, incluso aunque sean falsas. El arte permitía las visitas a otras épocas y a otros contextos, siempre, eso sí, dice Marina, desde la estética decimonónica. Así el interés por el historicismo, es decir, conocer las cosas tal y como han sido en la historia, es el contrapunto a este museo imaginario, el término de Malraux, que constituye el túnel abierto a otras coordenadas espacio-temporales que anhelaban los románticos. Termina el libro de Marina Hervás recuperando incluso el manifiesto antropofágico de Oswald de Andrade, esa antropofagia que era una crítica a los europeos, el famoso to be or not to be, como en vez del to be or not to be, ser o no ser el to be de los indios to be or not to be, también acercándose a la cuestión de la hibridación y de la hibridación musical, un asunto que analizara, por ejemplo, Alejo Carpentier en su ensayo sobre la música cubana, sobre la música en La Habana, pero sobre todo posicionándose claramente Marina Hervás a favor de la teoría decolonial y también de la decolonización sonora y sobre todo sobre la revisión de los campos canónicos hegemónicos de la propia modernidad y la necesidad de pensar lo sonoro y de afrontar esta dimensión de la sonoridad no solo más allá del ocularcentrismo, sino desde perspectivas decoloniales y también, como en el libro sucede, con clara perspectiva feminista. Termina el libro en la página 212 diciendo: cuando nos enfrentamos a cualquier fenómeno cultural, siempre, ya, hemos adoptado una posición al respecto, que tiene que ver con nuestro bagaje cultural, nuestra lengua, nuestro género, etc. Una aproximación, dice Marina Hervás, crítica a la cultura, trata de dar cuenta de esa posición y las implicaciones que ésta tiene para nuestra aproximación a tal fenómeno. Es decir, se trata de asumir que no hay una escucha, mirada o acceso de cualquier otro tipo neutral. El ejercicio consiste en revisarlas. Habría que distinguir, dice ella, no obstante, entre dos funciones y dos tipos de canon, el que se elige y del cual se elige. Esta distinción realizada por Dalhaus es fundamental en la medida en que marca una impotencia. Así termina Marina Hervás diciendo que incluso resistiendo al canon, mostrando sus fisuras, tomándolo en negativo, ese canon subsiste las resistencias personales o los esfuerzos por desmantelar su primacía. Este es el fantástico libro que comentaba hoy, La escucha del ojo, un recorrido por el sonido y el cine, de Marina Hervás, publicado en Exit Publicaciones, en la colección Textos Inevitables. Este volumen que ha sido coordinado por Marta Sessé y Clara López. En una colección en la que también ha aparecido el libro de Juan Albarrán, Disputa sobre lo contemporáneo, que ya comentamos aquí en el canal, Hijos del agobio de Antonio Anson, o Una educación imperfecta de Aída Sánchez de Serdio. Marina Hervás, como dije, nada más comenzar, es sin ningún género de dudas una de las grandes investigadoras de la filosofía de la música en nuestro país, a pesar de ser una investigadora, una profesora joven, sin embargo, está dando pruebas de todo el conocimiento que tiene y de la enorme calidad y brillantez de sus investigaciones. Un saludo a todos los que habéis seguido en directo este libro recomendado Ojo con el arte, que nos estamos acercando ya al 450, a los que habéis dejado mensajes en el chat, a Jora, a Salvicien, a Diego, la hija
Arellanes, que dice que espera asistir a otro curso de la central. Estoy preparando un curso para final de mayo, comienzo de junio, sobre qué es lo contemporáneo, arte contemporáneo. A Carlos F., a Marisa Aixás, a Analbata Citurno, a Asunción CCB, a Miguel Ángel Torres, a Rodrigo Arenas Carter, que saluda desde Guatemala, a Víctor de la Rosa, a Simitsat Sass, a Gustavo Mederos, a Barbarella, que habla de fiesta y que estamos invitados a una fiesta, fantástico, a Javier Abreu, a Rafael Bravo Fernández, dice que voy a batir el récord de vídeos de arte en YouTube, la verdad es que llevo demasiados, ¿no? Es como a veces para pensar en parar, a José M. de Castro Blanco, que saluda desde Coruña, a Marisa Ixáez, que dice que le parece un libro interesantísimo, José Manuel Valls dice, puede haber coincidencias con el libro La imagen y el ojo de Gombrich, con la cámara lúcida y también con los dos volúmenes de estudio sobre el cine de Deleuze. He dicho que toma cosas de la cámara lúcida. Con el libro de Gombrich no tiene puntos de contacto y de Deleuze no toma cuestiones, aunque sin duda hay cuestiones de Foucault y de Deleuze y de Guattari que podrían acercarse perfectamente a los planteamientos de Marina. José M. de Castro dice un libro completito, un libro excelente. Marisa Aixás pregunta a la editorial. La editorial es Exit Publicaciones, es decir, la editorial Exit de Rosa Olivares. Salvi Cien menciona Apocalipsis Now con Wagner, sí, el famoso pasaje de a los Charlies no les gusta Wagner. Arte con la Baladón saluda, Ritmero también lo hace. Y dice, Ritmero dice, le ayudamos a clasificar sus vídeos, que es algo que aparece de cuando en cuando ese deseo de que los clasifique, pero hay que decir que están más clasificados de lo que os imagináis, es decir, que yo cada vez que inicio trato de colocarlos en su sección y los de libros recomendados están en su sección y los que son la sección de Foucault, las de Adorno, cuando veo que están desordenados de cuando en cuando los recapitulo, los mando a sus secciones respectivas, por lo menos para que sean en cierta medida manejables. Bueno, pues un saludo a todos, cuando llevamos ya una hora y 16 minutos, una hora y cuarto pasada y nada. Preguntan si el libro está disponible en ebook. Pregunta J.C. Álvarez. Pues la verdad es que no lo sé. No sé si está el libro en ebook. Te diría que entres en, voy a poner aquí la dirección de la editorial, la web de la editorial, www.exitmedia.net. Es decir, ahí tienes la página web de la editorial. Ahí encuentras, ellos publican también la revista, magnífica revista de fotografía Exit, y también tienen su página de crítica y de información, Exit Express, y veréis los materiales que tienen, y supongo que ahí vendrá detallado si existe también el libro o existe posibilidad de encontrarlo en ebook. Yo la verdad es que, como habéis visto, lo tengo en el formato del libro clásico y tradicional. Pues nada, un abrazo a todos. Lo último que veo es un abrazo que me manda con muchas os y admiraciones Arte con la Baladón, y os deseo lo mejor. Y esta noche ya me voy a cenar, a descansar y a ver la televisión, una serie malísima que estoy siguiendo que se titula Entre Vías, pero hoy termina la primera temporada y la verdad es que de tan mala que es hasta me he enganchado y me permite desconectar un poco de las tareas en las que estoy siempre obsesionado. Venga, hasta luego, un abrazo a todos, chao.